¿Qué? Hola a todos, señores. Aquí está Pelmast. O Pelmazo, como me dijo el universo, amigos. Y esperen nuestro botón, ahí está. Y estamos en su Nether serie. Nether Heart, ¿qué? Estación de trenes que ya nunca usé. Nether Heart, ¿qué? Exacto, estación de trenes y no, exacto, no dejar nada. Y bueno, ya terminamos la introducción. Pero no solo eso, porque nos falta decir que estamos en el capítulo número 42, si no me equivoco. 42, amigos, 42. ¿Verdad, abejita? Así es, amigos, hemos terminado con la introducción, ahora sí. Y pues bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Ya tenemos mucha miel, eso me gusta. Me agrada esa noticia. Perfecto, ya tenemos para nuestro nuevo bloquecito de miel que nos hacía falta para la mina de Netherite. Los que sí siguen esta serie sabrán a qué me refiero. Y pues, bueno, chavalos, bueno. ¿En qué nos quedamos? Solo recuerdo que íbamos a encantar una cosa más, pero no me acuerdo ahorita, creo que era la espada. Sharpness Tree. Creo que era la espada, la que teníamos que encantar para combinarla con esta y ya estar bien listones de colores de mi alegría para pelear contra el dragón. Pero también, bueno, para eso, ¿verdad? Necesito juntar puntos de experiencia. Una vez más, puntos de experiencia. Y creo que ya estaríamos listos para eso. También, de paso, juntar ojos de Ender, amigos, porque sabrán ustedes que necesito ojos de Ender para la pelea contra el dragón otra vez. Entonces, déjenme ver si verifico algo. Uy, bien, eso lo voy a llevar porque yo creo que voy a ir al bosque azulado por ojos de Ender. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar. Así que pues ya estamos aquí, señores. Recuerdo que pues el capítulo anterior estuvo triste por esos malditos gas, como los odio. Pero vamos a tener cuidado en este episodio, al menos vamos a tratar de tener cuidado. Ay, creo que me hace falta la caña de pescar para llevarme al a Patata Legacy, que me lleve hacia el bosque azulado. Ajaja, sí le di, qué bueno. Sale pues, mis papus, ya he llegado finalmente aquí. Entonces voy a dejar aquí un cofre. Uy, Dios, creo que escuché un coglin, espero que no. Voy a dejar aquí un cofre a la mano para guardar la caña para la próxima y no tener que regresarme otra vez. Ay, perdón. Patata Legacy. Entonces, pues bueno, amigos, vamos hacia el bosque azulado. Espero recordar bien el camino. Según yo, tampoco estaba muy difícil que digamos. Y pues traigo una poción de Fire Resistance en caso de que algo muy malo suceda. Porque qué miedo también ahorita de estar así. Pero bueno, a ver, pues vamos al bosque azulado, pues. Esperemos que no nos suceda nada malo. Toda máquina, Patata Legacy. Sale pues, mis ñazos caballerazos, ya finalmente he llegado. Entonces vamos a empezar con esto mientras voy a proteger. Si ¿Sí, traigo esta? Sí, verdad, sí. Entonces voy a proteger aquí cosas muy valiosas. No necesito esto para atrapar Endermans. Tampoco voy a necesitar pues esto. Y estas cochinadas que aquí tengo, que se me olvidó quitar. Pero pues creo que así estamos bien, yo digo. Entonces pues ya procedemos a quitar esto. Y bueno, Patata Legacy, ahorita regreso. No me esperes despierto porque voy a cazar Endermans y experiencia. A ver si se spawnean unos por aquí. Vamos a ver. A ver qué nos encontramos. Ok, ya escuché a los Enderpapus. Deben estar acá arriba. Ok, vamos a ver. Por aquí, con cuidado. Ahí hay uno. Dejen, dejo algunas pequeñas señales para recordar por dónde era el camino. ¡Uy! ¡Uy, Dios! Aquí es precisamente su casa. Bien, de aquí soy. Entonces, una más por no dejar. No necesito las flechas. ¡Uy, qué miedo!
Entonces, empecemos con esto, el festival de los golpes. Bien, 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 bien. Ven para acá, ven para acá. ¡Uy, qué miedito! ¡Toma! ¡Toma, desgraciado! Gracias por los regalos. ¡Uy! Ok, voy a atorar ahora a estos. Vengan para acá. Vengan acá. Que Pelmaz les dé un poco de cariño. Acérquense, sin miedo, sin pena. ¡Auch! ¡Uy! Suena muy fuerte en los audífonos. ¡Ay! ¡Babosa! ¡Avisa! Ok, otro. Bien, bien, bien. Va, 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 va. Yo creo que con estos que venza, yo creo que voy a juntar unas. Pues las necesarias. Las perlas necesarias. Tampoco es que necesito el gran número. Pero pues bueno, vamos a terminarnos los Endermans que hay aquí. Tampoco soy enemigo de esa idea. Entonces, ya nada más que acerquen. ¿Qué tal? Vamos, vamos, todo cargado. Casi, 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 casi. Oh, ese es nuevo. ¡Ay! Me dolió. ¡Auch! Esos brazotes. ¡Ay, esos brazotes! A ver, ¿cuántos tenemos? 13, que son 13. Sí, pues yo creo que sí son los necesarios, amigos. Y lo malo es que los Enderman no me dan tampoco la gran cantidad de puntos de experiencia. Así que para juntar los puntos de experiencia, yo creo que me voy a aventar otra noche de puercos zombies. Porque tampoco me faltan muchos, así que tengo esperanza de que sí salga rápido. Así que vamos con Patata Legacy, si es que logro encontrarlo. ¡Uy! Pero según yo debería ser por acá. Oh, sí, bendito sea sentido de orientación. Entonces, ¿cómo te fue, Patata Legacy? ¿No estuviste esperando mucho tiempo y me tardé? Sí, una disculpa, las cosas se pusieron un poquito feas, no tanto. Pero ya, ya estamos listos, ya podemos regresar a nuestro dulce hogar, que si no me equivoco y espero no hacerlo, era por aquí. Entonces, vamos pues, aprovechando que traemos buen sentido de orientación ahorita. Entonces, yo creo que ahorita los veo, amigos. No se me vayan. Ahí está, perfecto, mi amigo patatero. Lo has logrado una vez más. Muchas gracias por el aventón. La verdad es que siempre te las rifas y te lo agradezco muchísimo. Pero aquí se separan nuestros caminos. Voy a dejar esto aquí porque ahí es donde debería estar, de hecho. ¡Ay, no! Creo. ¡Creo! ¡Ay, no! ¡No traje! ¡Nunca me hagas esto, por favor! ¡Uy! ¡Ay! No había traído, ¿cómo se llama? El escudo, ¿dónde dejé el escudo? ¡Por Dios! Son demasiados. ¡Ay! Pensé que había muerto. No manches. ¡Ay, Dios! Oh. No sé, no estoy seguro de eso, pero primero creo, según yo, toreé. ¡Ay! 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 Creo que toreé a los piglins cuando abrí el cofre para guardar la caña, ¿eh? No sé, cuando lo cerré, como que sí escuché algo. O no sé si habrán sido los goblins, pero. ¡Ay, Dios! De todas formas, no manches. ¡Ay! Eran como cuántos, como cinco, ¿no? Como cinco goblins. ¿Cómo creen que le ganara eso? Y mi escudo, ni siquiera sé dónde dejé el escudo. Ah, me lo rompieron. Y ya no volví a hacer, ¿verdad? Creo que sí, ya me estoy acordando. Ahí está el piglin recogiendo mi basura que dejé la otra vez. Pero. Aguas, piglin, porque ahí vienen los que espantan en la noche. Entonces, pues como les decía, amigos, yo creo que voy a quedarme aquí a juntar los puntos de experiencia que me faltan. Ya no son muchos, no se preocupen. Entonces, pues sí, yo creo que ahorita los veo. Ya casi, amigos, ya casi estoy a nada de juntar los 30 puntos de experiencia, pero me estoy muriendo de miedo porque se escucha un gas al fondo y espero que no vaya a arruinarlo el gas. En serio, tengo mucho miedo de que eso suceda, pero creo que ya estoy a punto de eliminar todos los zombie pigmen. Entonces, una vez eliminándolos, me voy a largar de aquí. Ay, pero nomás me aseguro que no venga a venir otro porque de repente llegan. Ok, aquí vamos, porque ya no tengo comida, de hecho. ¡Graciosa huida! ¡Ay! ¡Ay! Me faltó muy poco, pero creo, amigos, creo que tengo algo en el horno en la casa. Así que ahí mismo podría ya juntar los puntos de experiencia que me faltaron. No hay preocupaciones por esa parte. Y. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! No me digan que siguen toreados. Pues ya pasó un rato. ¿Cómo pueden mantener el rencor si ya pasaron más de 20 minutos? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto!
Ustedes son los que necesitaba para juntar mis puntos de experiencia. Vengan, si se atreven, claro. Más bien, ahora yo ya no me atrevo a ir por mis puntos. Ay, ¿me arriesgaré o no? No, mejor me voy a ir a la segura, amigos. Olvídenlo. Ay, pues ya estamos cerca de lograr la meta Teletón, pero necesito comida de urgencia. Y de hecho creo que tengo comidas. Ah, no. A ver, vamos a guardar el inventario y ahorita los veo. Oh, sí, amigos, ya guardé el inventario. Y justo guardando el inventario, encontré aquel que nos va a hacer llegar al nivel 30. Miren nada más, señores. Lo que uno de esos asquerosos me dejó de regalo. Muchas gracias, Piglin. ¡No, Piglin! ¡Lo arruinaste! ¡Qué tonto eres, Piglin! Nos quedamos muy, muy cerca de la meta. Pero no me preocupo, amigos. No me preocupo porque estoy seguro que debe haber algo por aquí, en algún lugar. ¿Nada? ¡Ay, bien! Gracias. ¿Quién diría que por unos ladrillos iba a llegar al nivel 30? Pero bueno, ya. Finalmente, amigos, vamos a poder encantar esa espada de diamante. A ver qué tan poderosa sale. Recuerden que esta no es solo una simple espada de diamante. Va a ser la espada, amigos. La espada. Ay, ya me había espantado. Uy, miren, ¿con qué la voy a poder combinar también? La espada encargada de asesinar a ese horrendo dragón. Y antes, amigos, antes del esperado momento, vamos a guardar esta última poción, que no lo sé, qué bueno. Pero ahora sí, chavos, ahora sí se viene lo chido. Vamos a encantar esta cosa azul que tanto me gusta. Aquí vamos. ¡Yuhu, yuhu! Vamos a ver qué sale. ¡Ay, knockback! No soy muy fan del knockback, ¿eh? No me gustó mucho eso. Pero bueno, supongo que sí se lo puedo dar ahí. O a ver qué sale acá. Piercing, no, eso no, chavos. Ah, pues ya, al menos es Knockback 2. Ay, bueno, no, hubiera sido el 1, ¿verdad? No sé, no soy muy fan del Knockback, la verdad, para serles honesto. Pero, ¿qué no tenía una espada encantada aquí? ¿O qué hice con ella? Ni siquiera me fijé. Sweeping Edge, es esta. Ok, amigos, pues vamos a juntarla, ¿no? Para hacer la espada definitiva de tres cabezas. Vamos a ponerla, pues aquí. Sharpness 3, pues está muy poderosita, ¿eh? Miren. Esta tiene Sharpness 3. No, pues sí, sí, él sí está muy fuerte. Está potente la espada, amigos. Knockback looting. Ay, cuesta mucho. ¿Y si lo hago así? 10. Ah, bueno, ya. Está más accesible eso. Ok. Y si quisiera ponerle Sweeping Edge. Sí me deja. Uy, pues está tentadora la oferta, oye. Ay, ay, ay. Sweeping Edge. Pues, tal vez ahorita no. O sea, está chido que la podemos perfeccionar así, pero ahorita no me urge tanto el Sweeping Edge. Entonces yo creo que ahorita dejamos así la espada, al menos tenemos un repuesto aquí por cualquier cosa. Otra cosa que me gustaría sería... A ver, esta espada que tiene, looting. Pues igual y la junto con esta, para hacerla todavía más poderosa, al menos la que tengo aquí. Y ya no estarla reparando tanto. Al menos va a tener mending ahora. 21. 38. ¿Por qué tanto, oye? Ay, estamos tan cerca de esa. Pues tendrás que ser paciente, espadita de metal. Tendrás que ser un poco más paciente para poder llegar a eso. Entonces, pues bueno, ya tenemos esto. Les guardo esto de aquí. Ya tenemos muchos ojos de Ender que voy a necesitar para la pelea. Ya nos falta solo una última cosa, amigos. Primero a mimir, más que nada. Y ahora, primero en la lista, vamos a comer porque me estoy muriendo de hambre. Prendan esa plancha que vengo muerto de hambre y... ¿No tengo bisteces? ¿Nunca guardé bisteces? ¿Por qué no guardé bisteces? ¿Te los comiste tú, vea, pelmacito? Con eso de que te encantan los bisteces. ¿Mm? Qué raro, no sé. Se me hace raro que no tenga bistec. Pero pues de haber tenido los guardaría aquí, yo me conozco perfectamente. Pues bueno, vamos a estrenar la nueva espada de diamante con looting 3 en las vaquitas. Les va a tocar ser las muñecas de prueba. Entonces primero, para que no me digan nada, voy a parearlas, amigos, para que vean. Para reponer la pérdida las voy a parear primero. Para que vean que tampoco soy bien gastón. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Vengan para acá.
Sí, que se reparta el amor en la Nether serie, para que vean que sí existe el amor en la Nether serie, por los que dicen que no. De hecho esto me va a dar puntos de experiencia, con suerte y junto a los necesarios para nuestra espada. Vamos, 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 ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes pueden? Rífensela, bajitas, rífensela, confío en ustedes. Uy, se está juntando muchos. Que siga así la producción. Vamos, vamos. Ok, cerca, muy, muy cerca. Entonces, ahora vienen más puntos de la matación. Ustedes no vean esto, amigos. Es clasificación para adultos. Así que, pues mientras ahí hay otros videos bonitos como Pequeño Pony y otras cosas de ese estilo en YouTube, se los recomiendo mucho. Y ahorita les digo cuando ya haya pasado la masacre de Texas. Pues, ¿qué más, amigos? ¿Qué más les puedo decir yo? En este momento la carne se está cocinando, entonces solo me falta un último ingrediente en mi lista de cosas por hacer para... más bien para conseguir... por conseguir para pelear contra el dragón. Y si están pensando en las manzanas, le atinaron, amigos. Saben mucho ustedes. Entonces, pues sí, solo me faltan las manzanitas doradas. Debo juntar manzanas naturales. El oro ya lo tengo. Entonces déjenme, voy pues a buscar eso, amigos. Solo voy a juntar un poquito de bisteces para llevarme, porque tengo hambre. Y déjenme hago más herramientas, que ya estoy todo vacío. Entonces ahorita los veo. Pues ahí está, amigos, ya andamos en esto, ya estamos haciendo la talación. Y pues bueno, vamos a esperar también a que caigan los saplings para que me dé... a ver si ahora sí me dan más manzanas, que la otra no me dio muchas. Entonces ahorita va a ser nuestra apuesta, amigos. Dejen mientras, pues yo voy a estar quitando esto. Si quieren ahorita los busco para ver los resultados de nuestro esfuerzo. Y pues esperemos que sí salga bien. Ahorita nos fijamos cuántas manzanas doradas tengo, que no me acuerdo. Pero yo digo que con unas 10, amigos, unas 10 que tengamos está bien para la pelea contra el dragón. Pues ahí está, chavos, ya dejé los saplings cayendo. Y yo mientras pues me paso a fijar cuántas manzanas doradas tenemos. Que ya estamos... a ver, aquí tenemos todo lo que vamos a usar, ¿no? Esto de hecho está mal, no debería ir aquí. ¡Ay, el cofre de miel! Se me olvidó ponerlo en la mina. ¡Ay! Vamos a ponerla acá en el cofre que está cerca del Nether para acordarnos la última vez. Bueno, la próxima vez, ¿no? Entonces ponemos esto aquí y dejen guardo las otras cosas. Qué pena que lo hayan visto. Pero pues sí, miren, tenemos protección 3, un breaking, protección, protección. Nomás nos faltó un breaking por ahí. No sé si tengo un aldeano, creo que sí, ahorita checamos también. ¿Cómo vamos aquí? Ninguna manzana aún, perfecto. Vamos a ver si podemos sacar una más rápido. Yo te echo una mano, arbolito. Al menos una manzana, por favor. Que valga la pena el esfuerzo. Si no, va a ser un árbol troll, ¿eh? ¿Quieres que todos te vean como un árbol troll en YouTube? ¿Te quieres humillar en YouTube? Oh, oh, creo que no me dio manzanas. Canijo, desgraciado, infeliz. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo que me hiciste esto? Pues ya, vamos a volverla a poner. Ni modo. Así es esto, amigos, de probar suerte. Voy a fijarme mientras en la aldea, lo del aldeano que decíamos. Y de paso voy a talar unos árboles que están por allá. Entonces ahorita nos vemos. Bueno, primero vamos a ver al aldeano. No, esto no. Pues ahí está, amigos, ya talé un poquito más de árboles. Todavía no me quedo a ver cómo... ¡ay! Estoy muy cerca. Todavía no me quedo a ver lo que va a dejar caer, porque ya está cayendo la noche más bien. Entonces voy a ir a mimir. Y yo creo que voy a agarrar material para venderle a los aldeanos, para juntar más esmeraldas y comprar el libro de Unbreaking, amigos, porque pues sí tenemos Unbreaking. Entonces lo voy a comprar para ponérselo tan siquiera al casquito y que esté más protegido de esa forma. Entonces, pues bueno, ya saben, vamos a dormir y ahorita nos vemos, ya les dije el plan. Pues ahí está, amigos, ya conseguí los materiales para vender. Entonces, primero que nada, vamos... ¿Dónde estaba nuestro amigo loco de los palos? ¿Dónde lo teníamos? Se me acaba de olvidar. Ay, no, no, tú no eres, pero ¿quién eres tú? Silk Touch, bien. Pero palitos, ¿dónde quedó palitos? Ah, creo que estaba por aquí, ¿verdad? Sí, sí, ya que está loco de los palos, ok. ¿Qué onda, loquito? Te traigo algo muy, muy bueno. Que te va a poner todavía más loco de lo que ya estás. Tranquilo, no te enojes. Como que anda rabioso el loco de los palos, para que tengan cuidado.
Pero miren nada más. ¡Uf! ¡Uf! ¡Estamos juntando mucho! ¡Ay! ¿Juras que nos quedamos a uno? No, en mi turno. No, 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 no lo puedo dejar así. Ahí está, siempre es un placer. Siempre es un negocio hacer placer contigo. Y para terminar mi chico crudo plan de ser millonarios, también traigo un poco de material para Kao Mapero. Ya saben cómo le gusta mucho su trabajo a Kao, entonces le traigo material para que siga trabajando. También no es mucho, lo acepto, pero cualquier cosa se agradece, ¿no? Ya subió de nivel, a ver qué nos ofrece. Kao, ¿por qué me ves así? Ahí está. Woodland Explorer Mansion. Pues también está muy bien, Si me sobra, después de cambiarlo por... ¡Ay! Me faltaron libritos. Ahorita voy por el librito. Dejen primero, voy a ver si ya me dejó caer manzanas. Porque estamos muy cerca de esto, amigos. Estamos bastante, bastante, bastante cerca de lograr la meta. Entonces vamos a ver si ya nos dejó tan siquiera unas manzanitas que desde aquí no alcanzo a ver. ¡Manzana! ¡Una manzanita, por favor! ¡No se agacho! ¡Deme una manzana! ¡Una manzana! Y cebollín. ¿En serio no hay manzana? ¡Oh, ya hay una! Bueno, ya, tan siquiera una manzana. Se deja ver. Ya decía yo. Pensaba que ya habían quitado las manzanas en algún update y no me di cuenta. A ver, ojalá me dé otra. No estaría mal, lo admito. Bueno, ahorita vemos si sí nos deja caer otra tan siquiera, otra manzanita. O el de aquí también. Pero pues parece que este no quiso para nada. Vamos a quitar esto de una vez. ¡Uy! Bien, otra manzana. Aunque ya se me echaron mi hoe. Pero vamos bien. Ya nomás que terminen estos arbolitos. Con suerte nos deja caer otra. Y a lo mejor... Ah, no, nos faltan cuatro, ¿verdad? O sea... Dos más, nos faltan dos manzanas más, según yo. Entonces vamos a ver si sacamos otra tan siquiera. Y pues a ver si sí. Esperemos que sí, tengo fe. Tengo mis esperanzas en que estos arbolitos sí me van a dejar caer una. Pues no, amigos, el árbol Kool-Aid no me dejó ni otra manzana caer. Mínimo, ya tenemos dos. O sea, pues sí, lo agradezco. Cualquier aporte a la causa es bueno. Pero yo quisiera ya juntar más. No sé por qué. Antes, según yo, no era tan complicado que salieran manzanas. No sé si ya habrá bajado el ratio para que te salgan. Se me hace un poco raro que no me hayan salido muchas. Pero bueno, sigamos aquí. No tengo aquí, ¿verdad? No. Tenía la esperanza. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer más manzanas. Las que tengamos aquí ahorita. Vamos a ponerlas aquí. Y yeah, ya tenemos 8. Solo dos más. Solo nos faltan dos manzanas más. Por favor, no seas así conmigo. ¿Por qué me tratas así? Minecraft. Tenemos más madera. Lo que sobra va a ser para el loquito de los palos. Para tener pues más dinero. Y necesito un libro para cambiarlo con el del Unbreaking. Con uno basta, gracias. También casi anochece. Entonces yo creo que voy a aprovechar aquí el tiempo, amigos. Voy a hacer que crezcan estos. Voy a quitar la madera y ahorita los busco. Deseenme suerte que ahora sí me deje caer mínimo una manzana más, por favor. Solo una, es lo único que les pido, una manzana más. Ya, si quieren dos, no, solo una, pues. Se las dejo más fácil. Para que nunca no soy tan malo y me abro a más opciones. Pues buenas noticias, amigos. Ya tenemos el libro de Breaking 3 y conseguí una manzana. Ya dejé un último árbol haciéndose pedazos allá por la casa. Ese árbol es mi última esperanza de conseguir la última manzana. Esperemos que sí tenga más suerte. A ver si nos deja caer una última manzana. Por favor, esperemos que sí. Pero pues bueno, amigos, ya nada más voy a encantar nuestro casquito con un Breaking 3. Tómate tu tiempo, por favor, lo que necesites para dejarme con una manzana. Y pues ya estaremos bastante cerca, amigos, de finalmente terminar todo esto. Así que vamos a agregarle un Breaking 3 a este casquito, nomás por no dejar.
que nos dure más con nosotros, porque lo queremos mucho y lo queremos tener por mucho tiempo. Bueno, pues ahí está. Perfecto. Convertimos la nueva manzana a manzana dorada. Yo creo que por el momento esto lo voy a guardar aquí, para que no me esté estorbando en el Ender Chest, que lo voy a necesitar cuando vayamos a la End City. Pienso llevarme muchos tesoros, entonces creo que me conviene tenerlo lo más ligero posible el cofre. Ahí está una nueva manzana, la ponemos junto con la otra. Vamos acá y dejen guardo el inventario, amigos, que también está muy sucio otra vez. ¡Ay, sí! ¡Gracias, Thor Todopoderoso! ¡Muchas gracias, finalmente! ¡Al fin! ¡No puede ser! Ya esto lo dejamos aquí para florecer todo más bonito. Pero al fin tenemos 10 manzanas doradas con nosotros, amigos. Perfecto para la aventura. Realmente, bueno, yo digo que sí es un número adecuado para manzanas. En caso de que las cosas se pongan feas allá con el dragón, vamos a tener muchas manzanas para ayudarnos bastante. Entonces, eso sí me alegró mucho. Qué bien, felicidades, lo logramos. Y pues sí, amigos, yo creo que ya estamos listos para esta aventura. Las Ender Perlas que tenemos que necesitar en la batalla, la Super Espada. Pues sí, amigos, creo que ya es todo lo que voy a necesitar para la pelea, El arquito, el arquito de guerra. También lo voy a necesitar a full, porque sí, va a ser bastante útil. Entonces, ¿cómo ven, amigos? Yo creo que no hay otro encantamiento con lo que vamos a comer, creo que no. Entonces vamos a repararlo para que esté bien listo para la batalla. 18, 13, eso me gusta más. Bien. Ahí está, bien listo, bien peinado. Lo ponemos con el resto. El hacha, pues sí, ahorita la dejamos así. Tenemos antorchas. Tenemos mucha comida de calidad para la aventura. Yo creo que no guardo aquí tristezas, no, ¿verdad? Yo creo que voy a guardar 32 aquí por cualquier cosa que vaya a pasar, tener un repuesto de tristezas. Parece bien. ¿Qué más voy a necesitar, amigos? Creo que ahorita sería todo por el momento, creo. Carbón, preferiría llevar todo el carbón por completo, tan siquiera el stack. Tenemos la pica chiva para transportar esto. Y bueno, amigos, yo creo que ahorita estamos bien así, es lo que por lo general es lo que yo me llevo a este tipo de aventuras. Y hemos salido victoriosos, obviamente, claro, no se me va a olvidar. Debemos llevar una buena cantidad de bloques de construcción. Entonces yo digo que al menos con 3 stacks de cobblestone va a estar bien, Y pues ya arena por si las dudas. Ok, llevamos muy buena cantidad de madera también, muy importante. Y yo creo que ahorita lo voy a dejar así, amigos. En el siguiente episodio va a ser la pelea contra el dragón. Sirve que pienso perfectamente todo lo que voy a necesitar. Y si me hizo falta algo, en el siguiente episodio, la primera cosa que hacemos para estar bien preparados. Entonces, espero que les haya gustado. Fue un episodio muy de setup. Yo sé, me faltó un poco de acción a lo mejor, pero tenía que hacerse, amigos. Van a ver que el próximo episodio es el bueno. Uf, prepárense, va a ser la gran batalla finalmente. Entonces, vamos a la próxima, amigos. Cuídense mucho. Y Vikings. Adiós, 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 adiós. Ya nos vamos a pelear contra el dragón. Pepelmast, Pelmacito, lo dije al revés. Tal vez no vuelva en la próxima aventura, así que ustedes serán cargo del rancho.